In ICT professions. Um, finally, on the next slide, I would like to highlight that 2023 will be the European Year of Skills, uh, as was announced by our President uh, von der Leyen in her State of the Union earlier this year. Uh, so, throughout the, this uh, year of skills, we're going to um, promote upskilling and reskilling opportunities. Uh, for instance, by highlighting uh, relevant EU initiatives, including uh, funding uh, possibilities at EU level, um, in order to support their take up, their implementation, and, and delivery on the ground. Um, so, events and awareness raising campaigns will also be organized across the EU um, to, to support uh, mutual learning uh, of partners in upskilling and reskilling. Uh, so, as you can see, many initiatives many opportunities addressing the shortage of, of digital skills um, i encourage you to to stay as involved as you are to take, continue taking action um, Spreading the word. Uh, I know this was a lot of information to digest. I have already shared my my skills with the uh, my sorry my <laughs> my slides with with Christina. Uh, on the final slide, you have my contact information. You're welcome to contact me directly, or you can go through the, through Christina and the, and the coalition. So uh, thank you for your time and and have a good discussion. Thanks very much, Beatrice. Um, uh, thank you for joining to the webinar today. Um, it's, uh, it's very clear from your presentation that the digital skills are very important uh, for the European Commission. And I think that um, you have shared with us uh, all the activities and all the actions that we are going, we are implementing in the platform. We have shared the, the website from the platform, from the European platform and also for the, the National Coalition. here in spain and we are going to share with the rest of the attendees their, your presentation after the webinar thanks very much have a nice day thank you you too bueno pues vamos a ya dar paso a, a la mesa redonda um, que, que se titula eh, escasez de talento proyectos para la cap eh, capacitación retención y formación eh, yo creo que bueno, ha, quedado, ha quedado muy claro de la presentación que nos acaba de hacer que, que realmente el talento, el talento digital, las competencias digitales eh, van a ser uno de los pilares y que la Unión Europea está marcando unos objetivos eh, muy ambiciosos. ¿no? Eh, hemos visto lo de los eh, llegar a 20 millones de especialistas TIC, cómo llegar a tener un 80% de, de la población europea con eh, habilidades digitales básicas. Esto obviamente para España es un reto y es una oportunidad, ¿no? porque el talento también tiene que acompañar pues, la, la digitalización de la economía, el crecimiento de la industria digital y, y, y también la inclusión, también la inclusión de, de por supuesto, también la, la eh, la may mayor empleabilidad de la, de la um, población y también, ¿por qué no?, pues una mayor inclusión. Eh, yo creo que en España está realizando un importante esfuerzo y está poniendo en marcha ya muchas actividades y ha quedado, quedado claro pues, lo que nos acaba de decir también Elena, ¿no? En el informe de sí, eh, se ve que España ha mejorado en el área de capital humano, que estamos eh, en habilidades eh, básicas por encima ya de la Unión Europea, aunque todavía no, no llegamos a ese 80%, ¿no?, que nos marca y, y sin embargo sí que tenemos un reto a la hora de, eh, eh, de tener profesionales TIC ¿no? de los especialistas TIC ahí sí que estamos por debajo de, de lo que, de, lo que eh, de, la, de la media europea eh, esto además eh, nos puede llegar a perjudicar ¿no? en lo que es el, el, el crecimiento del país eh, además eh, resulta re, Nuestras empresas también lo que nos indican es que, es que mmm, tienen dificultad para contratar, con lo cual vemos que realmente sí que existe esa, esa escasez de, de profesionales TIC. Eh, por otro lado, eh, la llegada de los fondos europeos pues, eh, creemos que va a ser una oportunidad. ¿no? Es una oportunidad para, para potenciar la digitalización y para y para mejorar la capacitación también de los ciudadanos. Entonces, todo esto hace que nos surjan una serie de preguntas sobre pues, cómo captar y retener talento, eh, cómo conseguir que las competencias digitales eh, realmente poderlas aplicar en nuestro día a día y esto sirva pues, para gestar proyectos que puedan ser innovadores, eh, cómo conseguir una mayor empleabilidad de, de, de la ciudadanía en general. Entonces, para esto eh, contamos en la mesa redonda con, con unos expertos. Eh, con unos excelentes ponentes que nos va a dar cada uno de ellos pues, unas pequeñas pinceladas. Eh, los voy a ir presentando. Está con nosotros Oscar Rodríguez, que es el director sectorial TIC de ADECO Group. Eh, hola Oscar, bienvenido. Está también hola, Darío, buenas. Buenas. Darío Machela, que es Digital Skills Program Manager en Amazon Web Services. Hola, buenos bienvenido. días. Buenos días. Está Enrique Ruiz Pérez, que es Data Center Lead y Chief Employability Officer en Microsoft Spain. Bueno, Buenos días, Enrique. Está también Adolfo Menéndez, Gerente Senior Data Community en Repsol. Buenos días, ¿qué tal estás? Eh, Marta Martínez, directora del programa, de programas sociales en Fundación Tomillo. Hola, Bienvenida. ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida. Y Teresa Vila, directora académica del área de recursos humanos en IMF Smart Education. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenidos a todos y muchas gracias por, por participar. Pues yo creo que para ya empezar el, el, con, con el debate, eh, yo os quería plantear una, una pregunta general en la que, bueno, pues lo que nos acaba de contar la Comisión Europea, lo que hemos estado viendo, ¿vosotros pensáis que este diagnóstico es adecuado? Eh, realmente para vosotros, cuáles son los retos y las oportunidades y a lo mejor en, en qué ámbitos. Por ejemplo, Óscar, eh, desde ADECO, ¿cuál es vuestra visión? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Meti por organizar este webinar y darnos la oportunidad de hablar de, de, de este problema que están sufriendo las, las empresas a, a diario, esta escasez de talento. Y bueno, pues por daros un dato, en, en el último año se han. Se han eh, publicado más de 285.000 vacantes y esto supone un 15% más que en el año anterior. Y el gran reto que tienen las empresas o los grandes retos que tienen las empresas en estos momentos, eh, para mí serían, serían cinco. El primero sería pues el encontrar propiamente dicho a esos, a esos profesionales que ya están trabajando en el mercado y que pues, son eh, candidatos eh, pues que todas las empresas quieren captar. Esto, esto lleva a ser un proceso pues muy complejo y misterioso para los departamentos de, de recursos humanos en los que pues van a tener que, que implementar procesos eh, de captación de ese talento de reclutamiento pues eh, muy ágiles diferenciadores entre entre la competencia y por supuesto pues eh, procesos que sean atractivos para los candidatos eh, en, hoy en día ya hay empresas que están eh, desarrollando pues eh, experiencias del candidato para poder atraer esos talentos, pues, pues haciendo jaquetones eh, o, o experience day, que lo que hacen es mostrar la empresa y mostrar la compañía a estos candidatos para que tengan eh, una mayor información antes de, de coger este proyecto o de aceptar este proyecto. Eh, bajo mi punto de vista, eh, el, el futuro pasará por organizar... Eh, planes pues, muy orientados a, a, a la diversidad de cada uno de los perfiles o, o de las posiciones y habrá que ir haciéndolo también eh, bajo demanda. Y aparte de todos estos procesos de reclutamiento, es muy importante pues, tener un buen, eh, una buena propuesta, pues, ya no solo a nivel económico, sino a nivel de, de beneficios sociales, a nivel de planes formativos que son muy importantes para estos candidatos y, y por supuesto, temas de conciliación y teletrabajo que, que son clave para, para ellos. En el segundo punto, yo diría que es eh, el abrir el radio de acción de la búsqueda de los candidatos. O sea,. Eh, de las vacantes que os mencionaba anteriormente, el 62% se concentran en dos ciudades, en Madrid y en Barcelona. Eh, y luego ya muy lejos estaría, pues, por ejemplo, la ciudad de, de Valencia, que representaría un 3% del total, y, y con un 2% eh, Sevilla y Málaga esto eh, realmente hace que todas las empresas estén buscando los mismos perfiles en las mismas zonas y ya nos vemos como en muchos procesos tenemos que empezar a abrir el scope e empezar a, a buscar eh, o en provincias cercanas o ya abrirlo a nivel nacional para poder tener eh, un acceso a, a esos perfiles eh, entiendo que el full remote no no a todas las empresas les gusta por esa falta de, de engagement o esa dificultad a, 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 a hacer que, el, que los equipos eh, se, se sientan identificados con la compañía pero para ciertos perfiles es súper necesario poder hacerlo eh, yo para mí el tercer punto muy importante sería la vinculación a la empresa ya no hablo de retención porque bueno este término se está dejando de usar porque básicamente no hay que retener a las personas sino que hay que vincularlas a tu organización y fidelizarlas a tus valores eh, los candidatos y, y sobre todo de las nuevas generaciones pues tienen otra manera de entender la vida, eh, tienen otras necesidades, eh, otras expectativas y las organizaciones se tienen que ir adaptando a, a estos nuevos entornos, a estas nuevas eh, generaciones y sobre todo también los líderes, eh, los directivos. Es, el estilo de liderazgo va, va cambiando y, y hay que adaptarse a ellos. Para mí el punto 4 es uno de los más importantes, que es el tema de la formación y es de lo que vamos a, a hablar aquí. Eh, deberíamos de, o las empresas deberían ir empezando a, a seleccionar eh, más por, eh, por el, lo que son las competencias que por lo que son los conocimientos. Eh, con personas con, con competencias muy potentes, al final con esa base de formación, eh, con esos planes formativos, vas a poder tener eh, perfiles muchísimos más potentes. Y luego ya, eh, por último, yo animaría a las empresas, eh, por el quinto punto, animaría a las empresas a poder ser un referente en la, en la sociedad para dar a conocer... Pues este sector tecnológico, las ventajas que tiene, los tipos de, de trabajos que se desarrollan y hacerlo atractivos tanto para, lo, lo, para los jóvenes, pero también mucho para las mujeres. Eh, que duda cabe que el, el gap de género es súper importante eh, y tenemos que ir haciéndolo, dando a conocer pues, eh, este sector que está bonito y que tiene tanto potencial y tanto futuro. Así que yo me, me basaría en esas cinco, esos cinco puntos. Pues, uh... Muchas gracias, Oscar. Yo creo que, 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 que la verdad es que son cinco puntos muy importantes. Y, y yo creo que teniendo esto en cuenta, eh, Adolfo, vosotros desde Rep, desde Repsol, pues estáis observando también esa escasez de talento o, o esa brecha digital. ¿Qué es lo que estáis observando? Sí, bueno, aquí quizás eh, nosotros llevamos cinco años cuando empezamos nuestro programa de transformación digital. Y en este recorrido, pues hemos observado muchas de las cosas que, que ha comentado Oscar, ¿no? Y aquí quería hablaros más desde esta perspectiva no tan global de, de país o, o como ha hablado Oscar, sino desde la perspectiva de empresa, de, de Repsol, ¿no? de, del empleado, pero también es una cosa que nos hemos dado cuenta que va más allá de, de, del empleado, no solo puede quedarse en el empleado. Y es que cuando empezamos esto hace cinco años aproximadamente, ya por el 17, este programa de transformación digital que, que está su, suponiendo un impacto eh, muy grande en la compañía, pues bueno... Rápidamente vimos que esto no es solo tecnología, ¿vale? Un proceso de transformación digital, que aquí se ha hablado y se ha introducido antes, y has comentado la importancia, no es solo tecnología y, y, y plataforma, ¿no? que también están ahí. Es de, es de personas, ¿vale? Es de personas, tanto talento interno como externo. Y bueno, hace cinco años, pues si hoy estamos en una situación que, que es complicada, posiblemente hace cinco años todavía estamos en una situación peor. Ahí nos damos, nos sentimos cuenta que. Teníamos un problema de, de talento que no podíamos cubrir ni de forma interna ni externa. ¿no? Y ahí, y voy a centrarme sobre todo en el talento interno. Bueno, hablado ya Oscar ha hablado del, del talento ex externo, que también tenemos que atraer, pero me, me gustaría centrarme también en el interno. En esos procesos de upskilling que también son, son importantes, ¿no? que dada la escasez eh, también lo necesitamos. Es otra forma de, de cubrir. Y no solo de cubrir, sino que es una demanda que las compañías vamos a tener, es decir, todas vamos a tener que subir, se habla del ciudadano digital, pero todas las empresas vamos a tener que subir esos niveles competenciales, tanto en, en competencias blandas, soft, como en estas técnicas. ¿no? Es una demanda que vamos a tener. Y, y en particular, sobre todo, porque estos procesos de transformación, eh, TI juega un rol fundamental, estos, estos roles ICT que comentamos pero es que son procesos de negocio, es decir, el que se transforma es el negocio. Las series de IT somos habilitadores, contribuimos en este talento, con este talento, personas que saben hacerlo, pero lógicamente el que transforma un proceso es negocio y son ellos los que también necesitan hacer esta reducir esta brecha digital que hoy en día eh, tenemos, ¿no? Y por tanto las compañías estamos en, en ese, tenemos ese deber de facilitar ese desarrollo profesional, ¿no? En todas esas competencias, tanto técnicas como no técnicas. ¿vale? Entonces, eh, ese sería el primer punto, quizás, ¿no? Esa, esa necesidad que desde el momento cero, hace cuatro o cinco años, detectamos. Oye, también internamente tenemos que prepararnos. No solo es captar ese eh, talento externo, ser atractivos para ellos, como Oscar ha comentado, sino también este talento interno, hacerlo floral, por un lado, y por otro lado, hacerlo subir en su nivel competencial. Pero aquí me gustaría resaltar algo, pero no nos podemos quedar solo en el empleado, ¿vale? Hay ejemplos sencillos a nivel de ciberseguridad, hasta nuestros hijos, ¿no? Tienen que estar formados, eh, pero bueno, vamos un poquito más allá. Tenemos un ecosistema, todas las empresas, eh, que en, en España es fundamental, sobre todo en, en, en aspectos como las pymes, donde también tenemos que ayudarlos bueno, es, es fundamental que en esa cadena de valor que todas las empresas tenemos, que desde hace años no es solo la, la formada por, por, por la compañía, por, por, por los empleados, sino que tenemos un ecosistema, un tejido industrial en particular en España, hablando de Repsol, que es importante también que, que crezca y empiece a aplicar, empiece a tener talento en torno a esto, a estos a procesos de digitalización. Y es importante ayudarlos, ¿vale? Y el otro factor es, lógicamente, el talento joven, no el ayudar, dar visibilidad, que se comentaba de la importancia de, de que estas tecnologías tienen, no solo porque hay unos números ahí que lo demuestran, al hablar de 20 millones en 2030, ahí muestra rápidamente el gap que tenemos, sino también demostrar a, a, a este talento joven pues que son posiciones pues, atractivas, atractivas y donde va a haber un, un futuro importante. ¿no? En, en nuestro caso. Ahí también, por ejemplo, para cubrir estos dos ámbitos de pymes y, y talento joven, pues bueno, junto a otras empresas, por ejemplo, también Microsoft que está aquí hoy, pues decidimos formar esta asociación indesia que trata de traccionar de todo esto en el tejido industrial, ¿no? Porque entendemos que tiene que tener esas visiones, tanto el, el empleado, fundamental en esos procesos de, skilling, eh, de upskilling, reskilling, etc., en ese tejido que está alrededor de nuestras pymes, y a veces no tan pymes que también necesitan aplicar y por lo tanto necesitan pegar un salto cualitativo en el talento digital, y tercero, lógicamente, pues en, esa, en ese futuro de todas las empresas, en esa cantera, ¿no? si lo queremos llamar, que es la gente que sale de universidades, de FP, etcétera, que, que dentro de dos días, sino mañana, están ya trabajando con nosotros y tienen que traernos también ese talento digital que, que tan necesario es. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Creo que son unas aportaciones eh, muy acertadas y, y yo creo que teniendo en cuenta un poco lo que ha dicho tanto Oscar como Adolfo ¿no? sobre la escasez de talento y la necesidad también de, 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 de formar ese talento interno, eh, yo no sé, Darío, desde Amazon Web Services, ¿vosotros cómo, cómo lo veis o si realmente veis esta también falta de, de especialistas TIC y, y, y qué visión es la que tenéis vosotros? Gracias, Cristina. Eh, vemos un, un gran problema. Eh, conectando a lo que nos contaba antes la, la Comisión Europea y al objetivo de la década digital, vemos que estamos muy lejos desde los objetivos. El objetivo de la Comisión Europea es que hasta 2030 habrá en Europa, debería haber en Europa, 20 millones de especialistas en el sector TIC. Y se espera, como han dicho antes, que el 80%, por lo menos de la ciudadanía, tenga competencias digitales básicas. A ver, ahora en España estamos al 64%, estamos lejos de esto y nuestra previsión es que no lograremos este objetivo. Al mismo tiempo... Lo que sabemos es que a, al día de hoy en España alcanzamos en total más o menos los 20 millones y 500 mil trabajadores, pero de estos solamente un 3%, un 3,5% son los especialistas en el sector TIC, quiere decir menos de 600 mil en total. Estamos muy lejos de cualquier objetivo y, claro, no podemos uh, cerrar esta brecha si no vamos a aumentar la inclusividad. ¿No? Claramente, de estos, al día de hoy, nuestra, con nuestra investigación, sabemos que las mujeres especialistas en TIC son solamente un 19% del total de los especialistas que hay en España. Esto quiere decir probablemente menos que 100.000 es muy poco entonces tenemos que, que largar este número tenemos que cerrar la brecha y tenemos que empezar lo más pronto posible uh, no, no lo que hemos visto es que es demasiado tarde Uh, buscar talento cuando están ya formados por la universidad, que tengan 24 años, 25, o lo que sea. Tenemos que empezar con los estudiantes en el colegio cuando tienen entre los 2 y los 13 años. Y por eso que eh, en estos dos últimos años hemos pilotado varios programas, empezando desde los, desde los 2 y 13 años, para involucrar a las niñas, a las jóvenes estudiantes y, claro, también a todos los estudiantes que quieran apuntarse. Para una carrera STEM. Esto es muy importante porque sin hacer esto no se puede hacer. Otra cosa que estamos, estamos observando es que, claro, está muy bien trabajar con las universidades y lo estamos haciendo. Y estoy también muy feliz de ver de cómo la Comisión Europea lleva esto, pero también la universidad no es la única fuente de talento. Eh, tenemos también que trabajar con la formación profesional, con la Vocational Education Training para ampliar. El, eh, ampliar la, la, la fuente de talento. Si no, no, no nunca lograremos estos números. Entonces, todos estos objetivos son muy importantes y, y detectamos una gran falta de profesionales. Además, quiero decir otra cosa, que la verdad estamos detectando lo mismo que contaba también antes um, Oscar, es que la mayoría de los vacantes están en Madrid y en Barcelona y todas las empresas están peleando para las mismas personas. Entonces, eh, estamos al lado de todas aquellas empresas que se están desplazando en, en, en distintas provincias, por ejemplo, en Andalucía como en otras, y que empiezan utilizando talento local, trabajando en virtual y contratando o subcontratando tal vez esos equipos TIC. A las otras empresas que se encuentran en Madrid, en Barcelona o donde sea, porque no en Europa. Entonces, también por nosotros es muy importante soportar a estas empresas, porque claro, no, no podemos lograr ningún objetivo si siempre seguimos trabajando solamente en estas dos ciudades. Muchas gracias, Darío. Eh, me, yo creo que es todo de comentar de, de, la, de la formación desde los primeros estadios y, y, y poder contar también con con mayores focos en ciudades, ¿no? Y es algo muy importante. Eh, yo creo, eh, Enrique, desde Microsoft, ¿vosotros veis también estos ámbitos? ¿Veis otros? Eh, ¿Cuál es vuestra, vuestro análisis? Sí, Cristina, gracias. Eh, no, efectivamente, eh, si, si queremos hacer un análisis, un, un diagnóstico, ¿no? Ver la situación y ahondando un poquito en ¿no? algunos datos que se han dicho, yo creo que estamos todos en un consenso grande, ¿no? Eh, desde hace ya bastante tiempo que, que la demanda que hay en tecnología no es un tema puntual, no es coyuntural, es algo sostenido y que se va a venir agravando con el tiempo. ¿no? Eh, ahora mismo, eh, datos, datos actuales. ¿no? El paro en, en las eh, profesiones vinculadas con informática eh, no existe. O sea, es un paro de un 3%, que es, que es el no paro técnicamente, ¿no? Eh, hablamos además de, una, de un campo donde el salario medio eh, es como un 30% superior al, al salario medio del de resto de profesiones, con lo cual estamos hablando no solamente de un entorno laboral eh, con mucha demanda, de con mucho, mucho empleo, sino de empleo de calidad. Empleo además que desde el punto de vista de una administración pública es un empleo de, de aquellos empleados que contribuyen con peso a la sociedad en forma de impuestos, en forma de, de, de todo tipo de contribuciones. Y, y es un hecho también, y aquí depende de los estudios, eh, pero entre depender del estudio, hablando un 80, más del 90 en otros estudios, de empresas europeas con dificultades para encontrar talento en tecnología. No, no es un problema solamente de España, es un problema como estamos viendo de toda la Unión Europea, yo diría es un problema mundial que en España lo acusamos de una forma especial. Porque en España además estamos, tenemos una situación un poquito particular, estamos... Eh, he tenido un porcentaje bastante más alto de profesiones de tecnología de lo que hay en otros países con, con un tamaño similar. Por ejemplo, eh, somos uno de los países con más desarrolladores dentro de la Unión Europea. Eh, bueno, eh, muy por encima, por ejemplo, de un Italia que tiene pues, un 30% más de población. Eh, y el motivo es que estamos eh, creando aquí en España, se está eligiendo España como centro para crear centros de excelencia de muchísimas empresas, empresas de tecnología y empresas eh, de cualquier otro tipo de las industrias. ¿no? Y eso está demandando todavía mucho más talento del que, del que se demanda en el resto de países europeos. Entonces el problema es, es un problema totalmente real y es un problema que, eh, que se va a ir agravando con el tiempo, ya lo estamos viendo, ¿no? y, y de forma muy sostenida. Claro, cuando hablamos de este problema, lo primero que pensamos es en el sector educativo. Se lo ha mencionado Darío antes, ¿no? Eh, bueno, pues eh, lo lógico sería dimensionarlo adecuadamente para el problema. Sabemos que esto no está pasando. Eh, ahora mismo anualmente salen unas 8.000 titulados de, 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 de todo tipo, Y hablo de universidades y de FP eh, en disciplinas informáticas. Y, por ejemplo, un dato es: actualmente hay 14.000 empresas demandando puestos de, de trabajo en tecnología. O sea, está totalmente desalineada la, la, la oferta con la demanda la, o la generación de, de, de talento. ¿no? El, el dato, el comentaba antes Darío, de, de los 20 millones a nivel europeo en España, ese dato para el 2030 son 1.3 millones de especialistas que necesitamos en TIC. Y estamos, eh, la estimación, es si extrapolamos el ritmo con el que estamos creando profesionales, llegaremos a 400.000. Estaremos llegando a cubrir eh, a duras penas un tercio de la demanda que realmente se necesita. Eh, y claro, eh, esto es lo que está, estamos viendo todos los días, es que hay muchos jóvenes, además, esta es la pena, no que, que querrían hacer este tipo de estudios, pero no encuentran plaza en, en el sistema educativo que tenemos actualmente. Bueno, pues ahí, ahí tenemos uno de los problemas muy claros de dónde, dónde habría que actuar. ¿no? Eh, pero si además añadimos otro elemento inherente a cómo es el sector de la tecnología y es que los contenidos formativos cambian continuamente, la tecnología está continuamente evolucionando, eh, lo que este año pues, es, es lo que se están demandando por parte de las empresas, el año que viene habrá tenido cambios e incorporaciones. Y si por otro lado analizamos cómo puede funcionar el sistema educativo, nos encontramos que para crear un, un nuevo profesional que salga del sistema educativo, desde el momento en que se diseña un nuevo plan de estudios en una universidad hasta que sale el primer estudiante ya graduado, hablamos de seis años, en el mejor de los casos. Si hablamos de formación profesional, que podría ser una vía más rápida, estamos hablando de cuatro años. Son tiempos demasiado largos para, para realmente ser una, una solución eficaz. ¿no? Eh, la, la parte buena o qué es lo que en lo que nos podemos apoyar para ello pues suelen ser las, las eh, los form contenidos formativos y las certificaciones de fabricante esto es lo que sí que está evolucionando conforme evoluciona la tecnología. Todos los fabricantes estamos creando contenidos de muy, de muy alta calidad, en muchos casos gratuitos. Y, y, y las certificaciones que generamos los fabricantes tienen más empleabilidad, incluso que los títulos oficiales de, la, de los centros educativos, precisamente porque están más alineados con la realidad del mercado. Son titulaciones, además, con validad pues de, de, de carácter mundial, no hablamos de, de un país. Eh, eh, y como digo, están permanentemente actualizados. ¿no? Eso, eso es un elemento que también tenemos que, que añadir. Y para añadir en, en un poquito en la cotelera, antes de hablar un poco de, de, de conclusiones o de, o de propuestas, para añadir en la cotelera otro elemento, eh, y viéndolo de otra perspectiva, nos encontramos también con otra, otra vía y muy interesante de trabajo. Y es que cuando hablamos de la industria de tecnología, no estamos hablando solo de desarrolladores, no estamos hablando de gente que se normalmente programa estamos hablando de prácticamente profesiones de todas las industrias. A día de hoy eh, la, la tecnología permea absolutamente todo, todas las industrias lo necesitan. El ejemplo que ha comentado Adolfo y todo el trabajo que está haciendo Resolve precisamente en esa línea es, un, es una clara de, demostración de ello. Y, y, y por eso digo que no hace falta solamente programadores, hace falta gente que conozca bien el negocio que tenga una capa suficiente de tecnología como para poder hablar luego con esos programadores, con esos especialistas y poder automatizar procesos, poder crear elementos de innovación que afecten directamente al negocio. La parte buena de esto es que la tecnología ha evolucionado facilitando elementos de low code, por ejemplo, de, de, de soluciones de, de bajo código que permiten que, que esto eh, sea sencillo de hacer, ¿no? Acabo ya, Cristina, solamente vale. tre, tre, tres, tres, ya como conclusiones, ¿no? Tres caminos que, que yo veo para eh, que, los que se podrían trabajar, ¿no? Por un lado, eh, creo que la industria de la tecnología tiene que tomar un papel protagonista en generar nuevos profesionales. Eh, vemos que el, que el sector educativo no es suficiente, está muy lejos de poder abarcar esto. En el caso, por ejemplo, nuestro de Microsoft, hemos creado, por la figura que yo represento, responsable de empleabilidad. Y esto es algo nuevo, totalmente para una empresa de tecnología, pero, pero porque creemos firmemente que tenemos que tomar un papel muy activo. La segunda de las medidas es para los centros educativos. Los centros educativos ahora, para que no estén tan lejos de, de, de lo que se demanda, deberían habilitar un espacio en sus currículos, en los contenidos curriculares, en sus programas para que se puedan incluir los contenidos de fabricante. Aquí la formación profesional está evolucionando muy bien. Está la, la, la nueva, el nuevo cambio que hay en formación profesional con un 50% de dualidad para todas las titulaciones o incluso más, permite que, que esto pueda ocurrir. La universidad está bastante más lejos de, de esto, todavía está buscando la, la fórmula para hacerlo. Y el último elemento que yo veo es, eh, eh, como necesitamos un complemento al sistema educativo... Necesitamos aunar muchos agentes, agentes eh, de formación especi especializada, empleadores, eh, captación de, de potenciales estudiantes, etcétera Necesitamos elementos que, que de paraguas para todo ese ciclo, porque no existen, eso no existe en ahora mismo. Aquí, por ejemplo, y aprovechando, por ejemplo, que está Óscar también en la mesa, me gustaría comentar una iniciativa que tenemos con ADECO, en donde ADECO está permitiendo cubrir... Por ejemplo, con, con varios de los empleadores de, de, que, que demandan puestos de tecnología en Microsoft, está cubriendo la captación de, de, de parados eh, demandando empleo. Está, eh, estamos integrando la formación como parte de unos elementos de capacitación y luego conectándolo con los empleadores. Eh, entonces, eh, bueno, yo creo que, que esas son, son tres vías de, de trabajo que tenemos que realizar. Y perdona, Cristina, por hablar. No, no te preocupes, eh, Enrique. Lo único, no, no, no sé si luego para la siguiente pregunta. Te, 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 bueno, pregunto, sí. en, bueno en, yo creo que lo que has comentado, está, la verdad es que ha sido, ha sido muy oportuno. Yo creo que también pues, la parte del sistema educativo es algo que hay que tener en cuenta. Y de hecho, yo creo que, Marta, vosotros en IMF, como institución académica y formadora, ¿qué sois? ¿Cómo, cómo, cómo lo veis y qué diagnóstico podéis, podéis realizar? Desde Fundación Tomillo, Cristina. Ay, perdona, Marta. Ay, perdona, no, perdona, no perdona, Marta, nada. me he confundido. Me no, he confundido. Lo que he que es que... otra Marta, digo, a No, 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 no me he confundido, nada. quería decir, quería hablar con Teresa, perdóname. Vale, vale. Teresa, porque como era la, la parte de, 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 de institución académica y me he confundido, no, perdonadme. No, 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 nada. nada, genial. Bueno, yo quisiera comenzar con una de las reflexiones que hace Enrique, ¿no? Que decía, esto no va de ingenieros, no va de desarrolladores, esto va de profesionales. No, la digitalización, el desarrollo de habilidades digitales, es una necesidad de cualquiera que quiera seguir en activo aportando valor a un proyecto. Sí, esto sencillamente va de, de profesionales y doy un paso más. Esto tampoco va de jóvenes. A veces cuando pensamos en digitalización, nos vamos inmediatamente, bueno, el talento junior, los becarios. Esto va de todos aquellos que queremos seguir aportando valor, ¿no? Yo quisiera traer ese concepto de, de nómada nomad, de digital, esto nos hace convivir con distintas generaciones, con un approach, una aproximación diferente a la realidad. Oscar lo comentaba, en la empresa tenemos que hacer este, un poco el Tetris, ¿no? ¿Cómo satisfacer esas necesidades? En términos educativos también, y yo me atrevería a decir que como sistema de empleabilidad, formación, empresa, sociedad, eh, tenemos que ayudar también a estos profesionales que son esos migrantes al paradigma digital a cómo emplearse ahora, ¿no? Porque la formación no va a ser suficiente. Vamos a necesitar una serie de habilidades, de intereses, de cambiar inclusive valores profesionales para podernos adecuar a las necesidades de los negocios. Eh, a nivel de formación hay retos interesantes, ¿no? Eh, lo primero es que hoy estamos buscando perfiles que muchas veces no sabemos ni siquiera qué tienen que hacer, ¿no? Un científico de datos. Esto es algo que hace 15 años. Eh, ¿Por dónde comenzamos, no? Y esto va a seguir sucediendo. Quiere decir que desde el área académica, mis programas formativos se tienen que desarrollar de la mano de la empresa. La empresa tiene la necesidad y yo, como academia, pongo la investigación. Y en ese mix es que yo puedo desarrollar un programa que sea efectivo. ¿no? Ver programas rígidos, eh, programas que esta persona estará lista para poder salir al mercado laboral dentro de cuatro años, dentro de seis años, caducó. Eh, la academia pensada así, va a perder valor eh, socialmente, ¿no? ¿Qué hacemos desde IMF Smart Education un poco para dar respuesta y para apostar a la empleabilidad, que es uno de nuestros objetivos? En primer lugar, trabajamos eh, con partners. Entonces conseguimos empresas que son muy potentes, que nos ayudan a entender la necesidad real de la organización, de los negocios y sobre esa necesidad desarrollamos contenidos. Tener un partner eh, de una, dos o tres empresas me ayuda a tener una línea directa con la empleabilidad y conocer realmente hacia dónde va apuntando la estrategia de las organizaciones lamentablemente el, el, el sector o la industria de la educación ha estado un poco disociada, ¿no? O vamos un poco más lento. Eso tiene que cambiar. En segundo lugar, es tener programas más flexibles, programas donde sea el alumno quien me diga de una manera más proactiva. ¿Qué quiere estudiar? ¿no? Eh, perder de vista eh, esos créditos que tienes que cursar en seis meses o en un año que son poco modificables o esa asistencia diaria a clase. Tenemos que buscarnos formatos flexibles, tenemos que buscarnos diversidad en la manera de enseñar, porque ciertamente tengo un alumno que demanda nuevas formas de aprender. Y yo tengo una prioridad, más allá de que aprendas, que es fundamental, necesito que aprendas a hacer porque la empleabilidad está allí, en el área de perfiles con habilidades digitales, muy probable no ha terminado la formación y ya va a poder tener una oportunidad de prácticas o empleo. Con lo cual no solo me vale una prueba, un test, para que tú me demuestres cuánto sabes, necesito tener clases y sesiones donde a ti te den habilidades prácticas, porque dentro de muy poco cobrarás por hacer eso, ¿no? Entonces el aprender a hacer es fundamental. Flexibilidad, aprender a hacer y rapidez dentro de nuestros programas. Eh, hay otro reto importante de cara a la academia y es ayudar a los alumnos a mejorar su empleabilidad. A veces creemos que el conocimiento es suficiente, pero ese transitar en el desarrollo de carrera requiere más cosas. Que la empresa lo tiene muy claro. Necesitamos líderes, necesitamos gente que se comunique muy bien. Ok, ¿qué estamos haciendo de este lado? No nos podemos quedar solo con la formación técnica porque no será lo único que se valore para la empleabilidad. Lo comentaba Oscar hace unos minutos que... Que no solo será suficiente, necesitamos personas que sean capaces de liderar, de desarrollar, de innovar. ¿Sí? No, no solo eso, y sin lugar a dudas, pues tenemos algunos planes que comentaré en el siguiente punto sobre cómo acompañar la parte técnica de habilidades. Y por último, bueno, entender que la digitalización no es algo que va a llegar, está aquí. Y está aquí es enseñar al alumno a ese aprendizaje continuo. La relación académica tiene una fecha finita. Tú terminas tu formación y posiblemente no sigamos la relación, pero yo necesito asegurarme que tú te quedas con la curiosidad para seguir aprendiendo. ¿no? Eso creo que es uno de los principales objetivos que tenemos por nuestra parte en este, en este proceso. Pues muchísimas gracias, Teresa. Yo, me, mira, me quedo con esa idea que has comentado de la mejora de la empleabilidad y, y, en es, y, y yo creo que, que, que en vuestro caso, por ejemplo, Marta, en el caso de Fundación Tomillo, y perdóname por antes, que precisamente lo que hacéis es fomentar esa empleabilidad, pero en colectivos que tienen cierto riesgo o, o con personas con discapacidad. Eh, ¿Vosotros ¿qué, qué diagnóstico nos podéis hacer? ¿Qué encontráis? Bueno, yo voy a hablar un poco de las, ¿no? todas las aportaciones que han, que han comentado, ¿no? comentado los, los compañeros de mesa, porque eh, eh, tengo ahí algunas cosas que añadir. Sobre todo enfocado, a como, como dices, Cristina, a los colectivos en dificultad con los que trabaja la, la Fundación, principalmente jóvenes y jóvenes de un entorno de situación social eh, eh, con dificultad. ¿no? Eh, me sumo un poco a, a la aportación de Darío. Hay que trabajar previamente en el ámbito educativo, en los coles, en primaria y en secundaria, en incorporando eh, programación de vocación digital, ¿no? Para despertar la vocación digital y especialmente en, en niñas, ¿no? Para luego no tener la situación de brecha que tenemos digital también en, de género, ¿no? Eh, que sea un contenido curricular eh, no optativo, ¿no? Y con un enfoque pedagógico eh, y, y también un uso adecuado de la tecnología ya desde la mirada de usuario, tan importante para trabajar con los, con los niños y con los jóvenes, ¿no? Retomando lo que comentaba antes Enrique, ¿no? otro gran reto, además de la poca oferta formativa que hay adaptada a las necesidades del sector, nos enfrentamos las entidades eh, sociales o centros educativos es que no tenemos una, ofer una oferta formativa arreglada o no arreglada que responda a las necesidades del sector digital. Pero no solo en el contenido técnico, no solo porque, como comentaba también antes, eh, las planificaciones de las formaciones están a veces a años luz de lo que luego va a requerir a nivel técnico de contenido el, el sector, ¿no? sino el reto importante es incorporar eh, desarrollo, formación en desarrollo de competencias of skill o competencias para la vida. ¿no? tan importante para desarrollar un puesto de trabajo como para mantenerlo. Este, este enfoque ¿no? de trabajar las competencias dentro de la formación, me da igual que sea el ámbito reglado o no reglado, es un gran reto. ¿no? Esto es imprescindible eh, para ello sumar a la empresa que conoce cuáles son aquellas competencias claves ¿no? que van a permitir a las personas desarrollar su mayor potencial y a la administración pública, que nos debe permitir adaptar los contenidos curriculares dentro de la formación profesional o dentro de los grados. Eh, hacerlos mucho más flexibles y adaptados a un mercado de trabajo en continuo cambio. Es muy difícil poder formar a personas a un mercado de trabajo con un contenido formativo. Eh, que técnicamente se aleja bastante de la realidad de lo que se van a encontrar y en la que no hay espacio para trabajar las competencias soft skills, las competencias para la vida o competencias transversales, como, como queramos llamarlo. ¿no? Por otro lado, y muy relacionado con lo anterior, otro reto al que nos enfrentamos es la falta de oferta formativa digital gratuita y de calidad. Aquí ya no hablo del ámbito de formación profesional y de ámbito de grado, sino formación especializada, formación para el empleo gratuita, para personas que no pueden permitirse acceder a academias o a centros de formación donde los precios de estas formaciones son bastante caros o sobre todo para, para los perfiles con los que la Fundación Tomío, por ejemplo, trabaja. ¿no? Por ello es clave que las entidades socioeducativas eh, podamos ofrecer una formación digital especializada, de calidad, accesible eh, y de esta manera podremos sumar talento a un sector con una gran demanda y ayudar a romper, a romper una brecha digital. De género y también social, ¿no? Y ayudar a recualificar eh, un perfil eh, más senior, que también nos llegan ¿eh? y también eh, hace falta ayudarles a, a volver a formarse, ¿no? Y para ello pues, necesitamos nuevamente la colaboración de la administración pública, de las empresas, para poder impulsar estas formaciones de diferentes modelos de colaboración y financiación. Como veis, mi aportación se centra principalmente en la colaboración, porque si no es muy difícil no solo dar respuesta al gran reto y a la gran demanda, sino acceder a unos sectores y a unos colectivos que por desgracia son invisibles. ¿no? Muchas gracias, eh, Marta. Pues a ver, yo creo que habéis realizado entre todos un análisis pues, muy, muy exhaustivo y que queda patente que hay bastante trabajo todavía ¿no? por por desarrollar ¿no? tanto por la parte de, de, del sistema educativo de ver cómo flexibilizarlo de ver cómo poder agilizar para, para, que, para que para poder unir ¿no? las, la demanda de las empresas con realmente esas competencias digitales que son necesarias también cómo, cómo conseguir también una mayor empleabilidad para muchísimos colectivos eh, no solo jóvenes no solo mujeres también la parte senior también gente eh, sin recursos, y me ha parecido también muy interesante que todos habéis comentado que es muy importante también el, el no solo los conocimientos tecnológicos eh, sino, y técnicos, ¿no? sino también esa parte de, de soft skills. Eh, a ver, yo creo que, que eh, que, que todos vosotros también estáis desarrollando proyectos o eh, diferentes soluciones que pueden ayudar a cubrir todo, esto, todo este análisis que, que, que hemos visto. Eh, por ejemplo, eh, Enrique, vosotros en Microsoft, eh, ¿cómo ayudáis a las empresas a, a esa adquisición de competencias o cómo ayudáis al sistema educativo? ¿Qué proyectos tenéis en marcha? Perfecto, Cristian. Aquí voy a ser breve para intentar compensar eh, mi extensión anterior. No, eh, efectivamente son muchas líneas de trabajo. ¿no? Eh, la primera que mencionaba yo antes es eh, quizás el, el hacer eh, accesibles todos los contenidos formativos que estamos creando como fabricantes. Nosotros desde hace ya casi un año hemos hecho gratuitos absolutamente todos los contenidos que estamos generando para tanto los de propósito general como los eh, orientados a las certificaciones oficiales que, que tenemos. Esto ha sido un cambio importante. Eh, ya en España, por ejemplo, hay más de 1.600.000 personas que han accedido a este repositorio de cursos que, que llamamos Microsoft Learn. Eh, y que continuamente está creciendo de contenido, ¿no? una plataforma muy, muy fácil de acceder. Eh, por otro lado, trabajamos con, lógicamente, con, con el principal actor aquí, que son los propios empleadores. ¿no? Eh, eh, realizamos alianzas con clientes y con partners. En España, por ejemplo, tenemos más de 12.000 partners eh, registrados que trabajan implementando nuestra tecnología y, y para ello trabajamos con, por ejemplo, la Asociación Internacional de Partners, que tenemos el capítulo español que, que existe aquí ¿no? y tenemos programas. Como el que llamamos de Crea Futuro, con el que llevamos trabajando ya más de cuatro años, eh, para poder formar a desempleados en, en tecnología que puedan ser luego contratados por, por estos empleadores. ¿no? Eh, otro elemento importantísimo, los centros educativos, lo hemos comentado antes, eh, y aunque no existe eh, una estructura eh, programática que permita poder colaborar de forma eh, eh, general y, y, y a escala eh, eh, pues en la relación de, de, de fabricante-universidad sí que uno a uno, universidad a universidad, tenemos muchas colaboraciones eh, en marcha. Eh, tenemos una versión de, ese, de esa plataforma de Microsoft específica para eh, educadores, que la han implementado muchísimas universidades y centros educativos de formación profesional. Eh, tenemos un programa llamado Última Milla, en donde al final del último año de los, los graduados reciben una formación gratuita adicional para poder obtener esas certificaciones, que son lo que están demandando los, los empleadores. Eh, y, y bueno, pues eh, estamos continuamente lanzando iniciativas nuevas, ¿no? incorporando centros educativos nuevos. Eh, eh, Como no, trabajamos también con estos otros agentes que yo comentaba que son necesarios eh, porque no hay una estructura realmente que, que permita complementar esos centros educativos con la formación adicional generada por, por los propios fabricantes. Aquí hablamos de fundaciones, tenemos el, 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 el ejemplo ¿no? en esta misma mesa con, con la Fundación Tomillo, hablamos de escuelas de negocio que están. Nosotros empezamos el programa que decíamos de que futuro precisamente con una escuela de negocios, hablamos de, de organizaciones. Pues como una DEPO, como Manpower, como Crasta por ejemplo, que también son agentes muy importantes desde el punto de vista de, de la empleabilidad. Y finalmente trabajamos muchísimo con la Administración Pública, eh, con tanto con la central como con, con los gobiernos regionales. Eh, en, en este año, especialmente, eh, y, y los que vienen, especialmente relevante por todas las subvenciones que nos vienen de los fondos de recuperación europeos, que están eh, destinando una gran cantidad de, de esa inversión en formación digital. Eh, y que, bueno, el, la verdad es que la administración ha reaccionado bastante bien, ha adaptado muchos de los modelos de subvención antiguos que había, en donde solamente se forma, se, se pagaba la, la formación. Realmente había mucha formación que se estaba pagando, que no tenía empleabilidad, pero se estaba pagando, y ahora se está pagando, se está dando el dinero a los empleadores para que ellos decidan en qué se tienen que emplear la, las personas que quiere contratar, lo cual es un cambio muy importante y muy positivo. Y aquí acabo. Ya, gracias, Cristina. Eh, muchas gracias eh, muchas gracias Enrique Óscar eh, eh, vosotros cómo, cómo ayudáis a, a las empresas a captar y a, y a retener talento qué proyectos tenéis en marcha bueno nosotros eh, desde el grupo Adeco y, y bueno, como empresa dedicada al desarrollo de soluciones de recursos humanos como podéis imaginar el, el primer ámbito donde las estamos ayudando pues es a encontrar ese talento Aquí tenemos dos divisiones muy especializadas en, en perfiles tecnológicos y, y sobre los que realmente estamos eh, desarrollando un trabajo muy potente y cubriendo más de mil eh, procesos de reclutamiento mensuales en este tipo de perfiles. Pero bueno, donde me gustaría más centrarme es en la parte de formación y de talento, que es un poco lo que nos ocupa eh, en este webinar. Eh, contamos con la Tech Academy, que es un área dedicada pues, eh, a diseñar planes innovadores de desarrollo de talento, pues que potencien las habilidades de, de las personas y, y esto es tanto para perfiles junior, que es un poco de lo que hemos estado hablando, pero también para perfiles más senior, perfiles que ya están trabajando en las organizaciones y que necesitan de esa capa de formación, de reskilling o askilling, re pues para, para potenciar su performance. Aquí estamos desarrollando eh, programas eh, formativos muy diversos, pues, por ejemplo, en eh, formaciones en, en Big Data o en desarrollo web, eh, cloud o, o ciberseguridad, por ejemplo, eh, y las estamos desarrollando a medida para, para, la, para un cliente. necesita una, una necesidad en concreto y lo desarrollamos solo para él, o estamos desarrollando eh, proyectos ya a mayor envergadura, eh, como por ejemplo el que ha mencionado antes Enrique, que, que es el, el proyecto Aliados que para mí es un proyecto en el que bueno, pues le estamos poniendo muchísima ilusión, en el que estoy involucrado también en, en primera persona. Este proyecto pues tiene un objetivo muy ambicioso para el año que viene, que es formar a más de 2.000 personas en, en tecnología Microsoft. ¿vale? Y esto lo, lo hemos lanzado entre la IANCP, la Asociación de Partners de Microsoft, Microsoft y, y el grupo ADECO. Y vamos, estoy completamente seguro que entre las tres organizaciones vamos a poder conseguir ese objetivo. Y, y nada, aquí Enrique, darte las gracias por, por lo fácil que nos lo estáis poniendo y, y por haber podido poner en marcha este proyecto tan, tan bonito con vosotros. Y luego otro proyecto que también va enfocado a, y que tiene un gran volumen. Eh, que lo llamamos tu carrera digital. Este es un proyecto que, que, que lanzó el SEPE y que estamos eh, desarrollando con ellos. Esto ya lo mencioné en, el, en la mesa redonda del quinto foro de la Alianza de Talento Digital, pero quería también ponerlo aquí en valor y, y actualizaros un poco las, las cifras. Este es un, un eh, proyecto que va también para formar a jóvenes. Eh, inscritos en el Sistema Nacional de, de Garantía Juvenil. El objetivo es formar a unos 3.600 jóvenes. Lo lanzamos a, a principios de este año. Y ya en las últimas ediciones de este año, que terminarán en, en enero, pues vamos a tener ya en torno a unos 1.200 eh, jóvenes formados. Eh, y un, un dato bueno es el que el eh, 44% de estos alumnos son mujeres, con lo cual esto también ayuda a. A, a reducir esa brecha de género y los vamos a, a formar pues, en programación web full stack, en marketing digital o, o en desarrollo de videojuegos. Eh, con esta situación eh, que tenemos de, de paro y que, bueno, que todos somos conscientes, es sorprendente que, que este problema del que, que estamos hablando... Eh, no solo existe en el sector tecnológico. Quería daros una visión un poco más global de lo que pasa en, en España y es hemos hemos tenido que crear también eh, Adeco Adeco School, pero para otros sectores, para otras profesiones eh, totalmente diferentes y que en un principio no requieren a lo mejor de una formación tan intensa. Eh, y estamos lanzando este tipo de academias, por ejemplo, para formar a soldadores, a, a carretilleros, a, a puente grúa o a perfiles de, de contact center. O sea que, que realmente es muy curioso cómo en nuestro país este problema se extiende, eh, se extiende a, a, a más sectores. Y ya por terminar mi intervención y no, no quitar mucho más tiempo a mis compañeros, eh, quería finalizar pues, pues, dando el mensaje de que creo que, que las empresas deben ser conscientes de que tienen que dar un paso al frente. Para ser, una parte, para ser parte activa de la solución de este problema. Eh, y, y deberían de, de, de invertir en, en, en formar, en, en desarrollar este talento que no existe eh, y que necesitan incorporar a, a sus organizaciones. Muchas gracias, Oscar. Y... Teresa, vosotros desde, desde IMF, eh, eh, ¿qué es, eh, estáis poniendo en marcha? ¿Qué soluciones eh, veis también para, pues para ver un poco cómo acercar eh, la formación y las necesidades de, que tienen las empresas en, eh, de, 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 en la adquisición de competencias digitales? Y en este sentido, nosotros tenemos un programa como con dos partes, ¿no? El alumno que se acerca a IMF, la excusa es la formación técnica, ¿no? Vienen con un, por un máster o por un, una iniciativa en formación profesional y lo técnico, el aprender a hacer. Pero nosotros en el diseño tenemos claramente identificados iniciativas técnicas asociadas a ese aprender a hacer y... Iniciativas o programas transversales para enfocarnos al ser. Entonces, cuando yo hablo de tener ese profesional integral que efectivamente tendrá herramientas para lograr y hacer productos y aportar valor, no me basta con eso. Y lo que hemos es diseñado programas transversales donde atendemos alumnos de cualquiera de nuestras especialidades. Y por ejemplo, hablamos del autoconocimiento con el foco de entender cuáles son tus fortalezas y sobre esas fortalezas apuntar la empleabilidad. Tenemos un segundo programa que la verdad funciona muy bien. Los alumnos este año tras año nos piden repetir lo que es el programa de liderazgo, ¿no? No he entendido cómo es el líder, ese manager que ya está posicionado, sino qué tengo que aprender yo hoy y empezar a poner en práctica para poder mostrar ese potencial en términos de influencia, de gestión de otros, de coordinar proyectos. Eh, la comunicación, una competencia transversal y clave. Aquí trabajamos con un formato de, que llamamos IMF Talks, que son exponer, buscar situaciones que expongan a mi alumno a situaciones que pudiesen ser reales dentro del mundo de la empresa. Y un último programa que tiene varias iniciativas es el emprendimiento, enseñarte a ser emprendedor. No dejando de lado la empresa, sino entendiendo que las relaciones de trabajo cada vez son más flexibles. Y hoy tenemos muchos profesionales que efectivamente pueden tener ese compromiso a tiempo eh, total con una organización, pero igual están emprendiendo a pequeña escala, ¿no? Y por qué no? Comprendiendo que hay esa complejidad y esa necesidad en mi alumno, pues bueno, también poderles dar herramientas para poder gestionar iniciativas que sean complementarias con la relación que tengan con una empresa. Es un poco el enfoque que tenemos desde IMF Smart Education. Pues muchas gracias, Teresa. Eh, eh... Y Darío, vosotros desde Amazon Web Services, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto sobre los especialistas TIC, ¿qué, qué, qué proyectos estáis llevando a cabo que puedan ayudar ¿no? a, a cubrir esta, esta escasez de talento? Hombre, estamos trabajando sobre distintos niveles. Por un nivel, claramente estamos trabajando con éxito, como también mencionaba Enrique antes, con la pública administración. Trabajamos con el CEPE, con Fundae, Corre.es y también con las distintas comunidades. Y estamos muy felices porque vemos que el foco está eh, en, en estas certificaciones donde hay un alto nivel de eh, incorporación laboral. Por otro lado, estamos llevando a cabo distintos proyectos de formación digital. Estamos la, ampliando el número de cursos gratuitos sobre nuestra plataforma de formación, que es el AWS Skill Builder. Sabemos, por supuesto, que la formación síncrona con instructor nunca se irá porque es, es, es fundamental por algún tipo de formación, pero de todas formas ampliamos el, el número de cursos gratuitos online para las personas que quieren formarse a su paso y que quieren también acercarse por primera vez. Y por otro lado, claro, trabajamos con empresas para que realicen... Planes de formación, pero aquí lo que hemos visto es que, claro, al día de hoy, con el hecho de que hay una gran falta. Uh, de personal especialistas en TIC, el taso de retención de las empresas en el sector es muy bajo. Quiero decir, hay muchas empresas que tienen miedo que una vez formada la persona se vaya, porque hay, hay, hay un gran número de personas que trabajan un año y medio, dos años, esta es la media en una empresa, y se marchan. Entonces, ahí estamos empujando para realizar planes de formación a largo plazo, que sean ágiles, que puedan permitir a cada empleado de formarse cada año, porque esta es la clave, no solo Solamente para tener empleados que sean siempre más especialistas, pero también para retener a este talento. Ahí está, es, es clave. La, la verdad, hemos detectado en, en, en este año un gran miedo de la mayoría de las empresas de perder su talento. Entonces, este, claro, va en paralelo con el hecho que si voy a perder el talento, no voy a invertir. Pero la verdad es que la, la única solución para uh, cerrar esta brecha también es invertir más e invertir con sentido a lo largo de, de los años. Ahí es la única manera. Planes ágiles que permitan a los empleados de alcanzar todos lo, los retos que tienen. Esta es la, es la clave por nosotros. Perfecto, pues muchísimas gracias eh, Darío y, y vosotros Adolfo, que sé que tenéis varios proyectos, algunos centrados más en el, emple, en el empleado eh, interno, pero también eh, tenéis otros que están dirigidos a organizaciones con las que colaboráis. Eh, cuéntanos un poco. Sí. A ver, voy a aceptar el guante que nos tiraba Oscar antes a las empresas aquí. Voy a tratar de responder un poquito de de lo que estamos a, a, haciendo y además muy ligado a lo que Teresa también comentaba de estas nuevas competencias que aparecen o algunas no aparecen pero se tornan de otro tipo, ¿no? Hablaba, sacaba el ejemplo del liderazgo, ¿no? Algunos hasta lo han llamado hasta el liderazgo digital, ¿no? Estamos viendo que aparecen competencias que no existían, la ciberseguridad, que creo que va a ser una competencia importante para cualquiera, ¿no? Para cualquiera de, desde edades muy tempranas pero yo me quería centrar en una que posiblemente sea, empieza a ser muy común a todas ellas y que además, por ejemplo, Repsol está dentro de nuestra eh, estrategia de compañía, no hablo solo técnica, sino de compañía, que es todo este mundo de, de la analítica, el Big Data, la inteligencia artificial. ¿no? Y en nuestra estrategia de compañía pues, se menciona que queremos ser una compañía data driven, ¿no? compañía eh, donde las decisiones se toman basadas en, en datos. Y ahí os, os quería concretar esa iniciativa. Eh, tenemos más, pero queríamos concretar en esta quizás la de más impacto que, que está teniendo la compañía, que es este programa que hemos llamado Data School, una, una escuela del dato orientada al, al, al empleado y con diferentes niveles. ¿no? Aquí sí que me gustaría enfatizar esa flexibilidad que también se, se ha comentado. Eh, tratamos de abordar tanto del empleado, eh, que, que igual lo tiene más lejano, ¿no? pero que en su día a día interactúa con asistentes de voz. Que su día a día ve la televisión y le, le está ofreciendo una serie de películas y igual no sabe por qué, de dónde viene todo eso, pero que en el trabajo también empieza a estar rodeado de un mundo donde los datos también le ayudan a tomar decisiones en el mantenimiento, en, en los procesos de venta, etcétera Es decir, queremos que también el empleado se conciencie de todo que está a su alrededor y, que, y, que, lo, y, y que, le, que le está ayudando, ¿no? Y otro ejemplo, por ejemplo, oye, pasemos del mundo de las hojas de cálculo tradicionales a herramientas nuevas, técnicas que está ahí, saquémosle más provecho a esas capacidades que, que nos permite, ¿no? Y ahí tenemos, y, y lo ponían como ejemplos mis compañeros en la mesa de, de, de AWS y, y Microsoft, pues incluso formación suya que estamos utilizando desde las empresas, ¿no? Que nos viene muy muy bien. O de ese día, o de ese día mismamente, eh, de la comunidad económica que ya empieza a ofrecerse cursos, no tienes ni que construirlos tú, empieza a haber cursos además, gratuito, muchos de ellos que, que nos ayudan. ¿no? Un se quería segundo nivel de, de este programa, de esta Data School, y ahí es donde quizás está este salto de mentalidad y este cambio que estamos tratando de incorporar a la, a la, a la compañía. Ahí hemos metido un mini master potente, una inversión fuerte por, por parte de la compañía, donde queremos que a final de 2023, es un programa que empezó hace dos años, 800 personas hayan pasado por un máster de máster mini máster lo llamamos no hasta las 400 500 horas estamos hablando de ciento y pico unos mini máster donde sean o sean capaces de alcanzar ese concepto del, del cities and data science científico de datos pero en negocio no son profesionales aunque sí que estamos tratando de hacer upskilling también a profesionales de IT es decir parte de estos alumnos que asisten son profesionales de IT de IT que venimos de de otra generación, de otras tecnologías, pero que también pasan por ahí. Y nuestro objetivo es que el año que viene, y ya llevamos 500, lleguemos a 800 profesionales. Que es una, una pasada, ¿no? Que se dice dentro de una compañía como Redson, ¿no? Eh, además, es un mini máster donde nos ha pillado, lo comentabas tú, Cristina, creo, eh, la pandemia. Nos lanzamos en plena pandemia y arriesgamos con un modelo formativo que posiblemente era desconocido todo virtual, etcétera, que era todo un reto, ¿no? Un mini master de este tipo donde das cuenta que hacemos a un empleado que no ha programado hay un salto cualitativo que empieza a programar, es un salto brutal en esas eh, capacidades que hablábamos. gente que no ha programado en su vida, ¿no? Hacen super pequeños desarrollos, ¿eh? no, 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 no se convertirán en profesional, aunque alguno de ellos puede surgir el interés, la curiosidad y convertirse, ¿no? Entonces es un modelo muy flexible que tratamos de, de hacerlo muy, muy orientado al empleado. Son másteres que no se hacen en sábados, ni en domingo, ni no. Horario de empleado, lógicamente, en su horario, que se extienden en el tiempo para que sea compatible, en lugar de concentrarlo, en, en lo hemos estirado a lo largo de seis meses. ¿vale? Donde el tema de, de la inclusividad, que se ha salido varias veces, es parte clave. Tratamos de que suba ese talento femenino también y entre en, en, en la tecnología, tratamos de que, no es sencillo, ¿no?, porque venimos de unos años, yo recuerdo cuando estudiaba ya hace tiempo, que no ha cambiado el número, es decir, estamos en el 2080 en ciertas carreras, desafortunadamente, no ha cambiado y en alguna, ahí está la sensación de que ha ido a peor, ¿no?, por lo que no es, no es sencillo compensar todo ese desajuste que tenemos de, de años, ¿no?, casi diría de, como sociedad, ¿no? entonces también a nivel países a nivel perfiles tratamos de que sea muy inclusivo El Repsol como sabéis está presente en, en bastantes países pues tratamos que que haya participación con horarios que sean compatibles hacemos las clases por las tardes de 4 a 6 para permitirnos todo eso no entonces es un programa que está teniendo un éxito brutal y ya os decimos surgía nuestra teníamos nuestra incertidumbre no porque es un salto de como os decía que incluso llegamos a hacerles para ese cambio de de mentalidad hasta les hacemos programar un poquito. ¿no? Y no quería olvidarme eh, que afecta a menos personas el, el tercer nivel, que es, oye, pues también tenemos un profesional del dato que lo ha comentado en esta mesa, la tecnología, sobre todo en estos últimos años, está evolucionando que eh, radicalmente, de un día a otro, te, te encuentras fuera, ¿no? te encuentras fuera de, de, del conocimiento que requiere. Entonces, también tenemos un tercer nivel para esos profesionales de, de los datos, que son menos, lógicamente, pero que también requieren seguir evolucionando, ¿no? Y ayudar, en parte, en una pequeña parte, ayudar a esa retención de la que también se ha hablado aquí. Es, normalmente son profesionales muy inquietos en su formación, que cuidan mucho de, de, de estar al día, entonces también como compañía creemos que es una obligación el, el mantenerlos eh, en el día a día. Y, y ya, ya para cerrar, ¿no? Datastool no se puede acabar ahí, sino sería un programa formativo que paso por ahí, eh, he aprendido a programar, que muchos dicen que está chulo, que, que no lo sabía antes, y, oye, mira, es, es otro mundo, que lo empiezan a utilizar, pero queremos que ese aprendizaje no acabe ahí, no acabe ahí. Y ahí hemos puesto en marcha también una iniciativa que es, es esta comunidad de los datos, una Data Community, donde creo que tenemos más de 1.500 personas ya, donde queremos que sigan sigan creciendo, que les mantenemos informados, les damos formación nueva para reforzar todo eso que aprendieron, les empujamos a que en su día a día lo utilicen, que realmente es donde se aprende ¿no? el, el doing, el doing en, en el puesto de trabajo, les, les empujamos a que traten de hacerlo y les damos herramientas ¿no? para que si surgen ideas incluso poderlas eh, ponerlas en, en, en marcha. Y si me permites, ya que me estoy extendiendo un poquito, la, la parte de nota de no empleado, ¿no? Como os comentaba antes, eh, nosotros hemos eh, querido formar parte de, de esta organización de, de Indesia que, que impulse dentro de, del mercado eh, junto con otras empresas españolas, que impulse dentro de, sobre todo, el tejido industrial ¿no? el español, la inteligencia artificial, los datos, como una palanca de crecimiento eh, a nivel sociedad, a nivel, a nivel país. Y ahí también estamos tratando de impulsar el, el talento, pues eh, colaborando con empresas como Microsoft y otras para potenciar la formación, ofreciéndole cursos. Eh, claro, a empresas, eh, a pymes eh, y otras que quizás igual lo tienen más, más, más complicado que empresas grandes, el llegar a ellos. Y al talento joven que también se, se comentaba aquí, pues, pues ayudarles, ¿no? Pues en universidades o formación profesional, pues ofreciéndoles pues, casos de uso que puedan realizar los alumnos que estén cercanos a lo que se van a encontrar, que se ha comentado aquí en, en un futuro laboral, ¿no? Y en, en, profesionales de universidad que van a hacer ese proyecto final con casos reales que después vean que son cercanos, no tan cercanos, sino son casos reales que existen en, en nuestras compañías. ¿no? Pues eh, en estas dos intere, in, iniciativas, tanto internas como externas, pues creo que en estos años que os comentaba de, de Transformación Dig Transforma Digital hemos tratado de ir respondiendo a ese... A ese guante que nos lanzaba Oscar, que al menos desde que lo hemos tratado de recoger. Pues muchísimas gracias, Adolfo. Creo que es un proyecto muy de, de, gran, en, eh, de gran envergadura lo que estáis poniendo en marcha. Eh, eh, y ya por último, Marta, en Fundación Tomillo, ¿qué, qué soluciones veis para poder acercar, eh, eh, para poder. Mm, eh, acercar esas oportunidades formativas y laborales ¿no? a, a, a estos colectivos. Sí, bueno, ya voy a intentar ser breve para estar a, a tiempo en la, en la agenda. Bueno, Tomillo, que va a hacer 40 años de, de existencia, siempre ha tenido muy presente la formación y la formación digital, ¿no? cuando no teníamos esta situación que tenemos ahora, ya hace casi 15 años formábamos en certificaciones de Microsoft a jóvenes que han abandonado el sistema educativo, eh, todo era como, ¿no? ¿cómo va a ser eso así? Bueno, con nueve, años, nueve meses perdón, de acompañamiento, donde trabajamos las competencias incorporadas dentro de la formación técnica, en aquel momento se llamaban habilidades sociales, y sobre todo con un gran acompañamiento, pues conseguíamos que el 90-100% se certificaran y encontraran un empleo. En, en una empresa digital. No sé este es el origen o parte del origen de Tomillo. Eh, seguimos apostando por la formación, formación digital de calidad. Nos gusta que sea en la mayor parte, en la mayoría posible, en alianza con la empresa, ¿no? que podamos codiseñar eh, esas formaciones, que la empresa es la que tiene la necesidad ¿no? y la que sabe qué competencias técnicas eh, y, y, y habilidades se van a necesitar. Y, y bueno, yo sé que traía un. un, un un, una solución, ¿no? una iniciativa, como, como ejemplo, ¿no? que lanzamos hace un año eh, junto con Factory F5, que es una entidad que son expertos en el ámbito de la formación digital. Esta iniciativa es la Alianza por el Talento Digital Inclusivo, eh, cuyo objetivo es reducir la brecha digital incorporando talento inclusivo, sumando riqueza y diversidad al mundo empresarial y, por lo tanto, a nuestra sociedad. Para ello buscamos la alianza de la empresa, la administración pública y el sector social y educativo y des, para poder desarrollar formaciones muy especializadas de alta calidad y gratuitas, ¿no? Para colectivos en situación de desventaja social, pero con una gran vocación, ¿no? A, a este sector. Por eso lo llamamos, o como decía antes, que es el talento oculto. Talento Nuestro objetivo es compartido, ¿no? Es formar a 50.000 personas en 10 años en el sector tecnológico. Nos hemos venido arriba, pero vamos, por todos los datos que estamos escuchando, creo que incluso igual nos hemos quedado cortos. Eh, bueno, a día de hoy ya se han sumado a este reto 12 empresas eh, tecnológicas, eh, administración pública, algunas tantas que están también en proceso de adhesión, algunas estáis aquí compartiendo, compartiendo mesa. Eh, es, esto nos da, eh, la, no es la clave, ¿no? porque cuando hay este interés eh, lo que indica es que es urgente y necesario sumar esfuerzos para romper entre todos esta situación. Eh, durante este año ya hemos formado en, en full stack, en desarrollo web, en, en inteligencia artificial. El año que viene tenemos formaciones de ciberseguridad, que se comentaba antes, desarrollo web también, meta. Entonces, bueno, eh, creo que, que estaré, estaremos encantados de contar con, con los que estáis aquí presentes, tanto escuchando como, como en la mesa, para poder colaborar en esta, en esta alianza y siempre bueno me gusta repetir este lema, ¿no? Ante problemas complejos, soluciones colaborativas, ¿no? Eso creo que es la es como lo que lo que eh, recoge esta, esta alianza. Creo que he sido breve, y llegado a tiempo. Sí, muy breve, muy breve. Muchas gracias, Marta. Pues yo ya simplemente os quiero agradecer a todos el haber participado. Me ha gustado mucho esta última idea que has lanzado de para, para problemas complejos, soluciones colaborativas. Y yo creo que nada, simplemente destacar algunas conclusiones de lo que yo creo que hemos escuchado. Que eh, por, Yo eh, lo que veo es que la formación y la educación es una prioridad, que hace falta agilitar el sistema, que hace falta acercar eh, las las necesidades que tienen las empresas con la formación, pero que hay que pensar en, en, en algún sistema que pueda ser ágil y flexible, que, que, que también hay que fomentar eh, la actitud de aprendizaje y, y yo creo que también por lo que por todo lo que habéis comentado es muy importante también esa colaboración público privada para poder llevar a cabo todos estos proyectos que estáis poniendo en marcha, algunos de manera privada, otros en colaboración y yo creo que, que es una de las cosas más más, eh, o sea, que, que, hay que, que hay que valorar ¿no? todo este esfuerzo que estamos haciendo para poder llegar a esos objetivos. Y ya sin más, pues yo creo que cerramos la mesa y, y vamos a dar paso a la clausura, en la que vamos a contar con María de Miguel, que es la subdirectora eh, de Talento y Emprendimiento Digital en la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, y, y también eh, vamos a contar con Francisco Ortiguela, que es el director general de, de Ametic. Paco, no sé si quieres hablar ahora un momento. Estás en mute. Estás en mute. Sí, bueno, voy a, voy a ser muy breve porque lo importante es escuchar a, a María y Miguel y que haga la clausura. Bueno, quiero simplemente, eh, bueno, primero, estoy muy contento que se haya grabado la sesión porque así puedo seguirla. No he podido estar porque tenemos una reunión también que hemos hablado de talento, como no podía ser de otra forma, con la comunidad de Madrid, con el consejero de transformación digital y con los viceconsejeros también de universidades y educación, con lo cual, bueno, pues vemos que el tema de talento digital es un tema que es muy importante para todos. Yo siempre digo, y, y bueno, no soy el único que, que lo dice, ¿no? Lógicamente, que, que, el, que, el, que la competitividad de un país y la competitividad de las empresas, en concreto de las empresas españolas y todas las industrias, está relacionado con el desarrollo, de co de, con las competencias digitales. ¿eh? Cada vez más yo creo que las competencias digitales están siendo, convirtiéndose en algo clave. Entonces, Digital Skills and Job Collision. Es un tema que, que es muy, muy importante para todos. Por eso, por eso esa gran participación que, hemos, que he visto que estamos teniendo en, estas, en, esta, en esta jornada de hoy y, y también el interés que, que tiene, porque para nosotros es la clave, es uno de los, digamos ahora mismo, de los grandes eh, retos, vamos a llamarlo así, de los grandes retos que tenemos. La industria, las empresas y también la administración pública, porque todos necesitamos de esos profesionales. Nada más, simplemente dar las gracias, como tiene que ser, pues a, a la presidenta de la comisión, a Elena Díaz Alejo, a Amalia, a Cristina. Del equipo de AMETIC, a, a todos los que habéis estado hoy aquí siguiendo este encuentro, y vais a seguir, porque todavía nos queda la parte más importante o la, una de las partes importantes de este encuentro, que es la clausura, a todos los participantes en todas las comisiones de la Comisión de Desarrollo de Talento Digital, y lógicamente, pues a los, de la, 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 los las empresas que han, que han aportado su tiempo y su talento en la, en la mesa que ha moderado Cristina, como es ADECO, Amazon Web Services, Microsoft, RedSol, Fundación Tomillo, IMF, y ahora ya sí. María, cuando quieras. Y muchísimas gracias por, por, por hacer la clausura de este encuentro. Pues muchas gracias, eh, Francisco, por estas palabras. Me alegra eh, eh, oír eh, que ha dicho que se ha agradado la sesión, porque nosotros, bueno, yo he tenido un día bastante complicado, con todos, ¿no? Al final de, de, de año, pero, pero desde luego eh, eh, intentaré eh, revisitar todo el contenido. Eh, bueno, si me permitís voy a compartir una pequeña presentación. Simplemente para que se lo diga, eh, me comentaba sí que se ve, ¿verdad? Sí, sí. sí que se ve, sí que se ve. Bueno, ahora se, se ve con las notas. Ahora a ver, déjame, lo voy a compartir aunque se vea. Si quitas la doble pantalla, no se te ven las notas. ¿Estáis viendo, las no, ¿estáis viendo ahora, ahora, la, yo, ahora la presentación? Sí, sí. Vale, bueno, aunque no se vea muy bien, simplemente para. Tenerla como guía. Lo, lo primero, eh, quiero dar las gracias a Metir por eh, eh, bueno, pues haber invitado a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para participar en este seminario. Bueno, pues como sabéis, eh, tenemos eh, distintos programas e iniciativas que, eh, que realmente creo que, que se enmarcan muy bien en, en el ámbito de, de esta sesión. Eh, bueno, eh, me gustaría compartir distintos retos que tenemos. Eh, que queremos abordar dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales, que, como sabéis, está dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de Energy Innovation EU. Este plan se enmarca dentro de ese componente 19 y se presentó en enero de 2021, también enmarcado a nivel nacional en esa Agenda Española Digital 2025, que luego se ha extendido hasta el 2026. Este plan nacional de competencias digitales pretende ser una guía a nivel nacional, regional y local pues para garantizar que todos los ciudadanos tengan el acceso a los recursos relevantes que puedan adquirir y desarrollar competencias digitales. Como sabéis, la adquisición y desarrollo de habilidades digitales es una prioridad en el plan de recuperación, transformación y resiliencia, PRTR. Eh, sitúa la transición pérdida la transformación digital como grandes pilares para la recuperación económica, la creación de empleo de calidad, la modernización de las estructuras productivas eh, y también un poco también focalizándose también en esas zonas rurales eh, para alcanzar eh, que, que todas esas iniciativas reviertan también en todo el territorio. Eh, en el ámbito nacional, la formación en competencias digitales es un objetivo no solo para reforzar las competencias digitales de los trabajadores, sino de toda la ciudadanía, para que digamos, esté preparado eh, para, para aprovechar al máximo esta sociedad en la, en la que vivimos. Persigue la meta de llegar a un 80% de población con competencias digitales. Eh, si lo sabéis a nivel, eh, por supuesto que lo sabéis a nivel europeo, o se fija ese 20-30% y nosotros queremos adelantarlo hasta el 2026. En cualquier caso, lo que tenemos que hacer es trabajar mucho para ir incrementando ese, ese porcentaje. El plan está alineado con las iniciativas eh, europeas, Bruselas 2030, eh, por supuesto con la agenda mm, 2030. Eh, tenemos, eh, bueno, pues eh, la, la, nuestro plan de competencias digitales eh, tienen bebido esos. Eh, ODS, como por ejemplo el 1, eh, la necesidad de adquirir, desarrollar y utilizar habilidades digitales para ayudar a, ayudar a, a, a superar la, la pobreza, también lograr la igualdad de género, en lo de ese número 5, eh, promover el trabajo decente, ese crecimiento económico inclusivo, en lo de ese 8, entre otros. Eh, ¿Qué podemos decir con respecto a.? Aldesi, eh, sabéis que en, el, en, en, en eh, este eh, informe del de 2022 colocaba a España en la séptima pos posición, pero eh, por supuesto hay que bucear un poquito más y ver lo que está detrás de esa posición. Vemos que, si bien eh, la sociedad, las competencias básicas, el tanto por ciento, de, de personas que la tiene pues es un 63 de acuerdo a esta información que sabéis que proporciona eh, principal bueno, eh, bueno eh, INE y otras eh, entidades pues eh, si si nos fijamos en especialistas TIC ese tanto por ciento es muy bajo solo tenemos un 4,1 es decir tenemos mucho que hacer nuestro plan nacional de competencias digitales tiene cuatro ejes como sabéis las competencias eh, digitales transversales, hacia toda la ciudadanía, las, eh, la transformación digital en el ámbito de la educación y las competencias digitales para el empleo y los especialistas digitales. Dentro de esos ejes tenemos una serie de objetivos. Eh, ¿Qué se quiere perseguir con este plan de competencias nacionales? Disculpadme todo este, digamos, este enfoque inicial teórico, pero creo que también es un poco. Eh, interesante marcarlo y saber eh, eh, cuál es nuestro, eh, nuestro marco de actuación para ir dando los distintos pasos que tenemos hasta el 2025. Tenemos eh, un objetivo número uno que sería asegurar, como no podéis de otra manera, la inclusión eh, digital. Eh, el objetivo número dos sería se, cerrar la brecha digital de género. Sabemos que solo el 19% de las especialistas eh, TIC en España son mujeres. Eh, es de, eh, eh, en el ámbito de, digamos, eh, competencias básicas eh, digitales, pues parece que esa brecha es, es, muy, es muy reducida, pero sin embargo, si profundizamos en especialistas eh, TIC, vemos que ya es, es, es muy amplio. El objetivo número tres es promover la digitalización en la educación, adquisición de competencias digitales entre docentes y estudiantes, bueno, sabemos que al final la forma de educar de escuelas, eh, universidades cambió radicalmente con la crisis del COVID-19 y lo que pretendemos es que estén preparados para tener una formación de calidad. Eh, el objetivo número cuatro sería permitir que los trabajadores, tanto los que tienen empleo como los que buscan, eh, adquieran las competencias digitales que les permitan pues, avanzar y, y, y poder adaptarse también a las nuevas de, demandas de empleo y también. Eh, sobre todo ¿no? los que puedan estar afectados por la digitalización, robotización de determinadas tareas. Por supuesto, esto incluye eh, la, eh, la mejora de las habilidades digitales de todos los funcionarios. El objetivo número 5 sería conseguir que las empresas españolas en general y las pymes en particular pues estén más preparadas en el ámbito digital. Y el objetivo número 6, tener más especialistas digitales. Bueno, aquí como veis, eh, el Plan Nacional de Competencias Digitales y el, el TRTR, pues al final el componente 19, los ejes del plan eh, junto con eh, las principales inversiones que se han marcado en ese componente 19, pues están muy alineadas. Tenemos que eh, el Plan eh, de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Sabéis que está muy focalizado en, en ese impulso, en esa transformación digital, y se destinaban 19.600 millones de euros a, a, a este ámbito, un 28% del de presupuesto, y se focalizaba el 25% en las pymes, el 15% en la conectividad, el 22% en eh, fortalecimiento de las habilidades digitales para los ciudadanos, a la mejora de los servicios públicos, un 28% en el fomento de I en un 10%. Y en concreto, pues para la capacitación digital, para eh, la mejora de esas habilidades digitales, eh, se destinan 3.593 millones de euros. Bueno, por último, lo más interesante, bueno, creo, lo más, eh, digamos, más práctico. Eh, os comentaba que teníamos las cuatro inversiones. La primera, la... la la, la mejora ¿no? de esas las acciones focalizadas en las competencias digitales transversales para toda la ciudadanía, la inversión 1. La inversión 2 sería en el ámbito de la educación, que no lo he incluido aquí, puesto que desde la Secretaría de Estado de Digitalización no tenemos una actuación directa eh, sobre ella. La eh, inversión 3, dedicada pues, a ese, eh, esa mejora de las capacidades digitales, las competencias digitales en el ámbito del empleo y, por último, los profesionales digitales. Como veis, hay bastantes iniciativas. Al final, en el complemento 19 también se, se describen eh, bastante eh, eh, muchas de ellas. Hay muchas que están en proceso de diseño, otras que están por llegar, pero eh, otras ya se han puesto en marcha. Y solo decir que realmente estamos eh, trabajando muy duro para poder cumplir con, con los hitos a veces eh, muy exigentes del de PRTR. Eh, permitidme, porque no quiero ya, es casi hora de comer, no quiero extenderme demasiado, pero es que me gustaría hablar de dos iniciativas que se acaban de, de poner en marcha. Una sería el Pacto por la Generación Digital, ¿sabes que es una iniciativa del Ministerio de Asuntos e Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de, de Digitalización e Inteligencia Artificial? Se, eh, se lanzó el Pacto por la Generación D, tuvo lugar la presentación en el pasado 30 de noviembre entonces eh, a mí me parece una iniciativa muy relevante y yo creo que nos interesa a todos eh, el objetivo es crear un ecosistema eh, cohesionado completo que esté eh, eh, realmente comprometido con el proceso de transformación digital en este caso con facilitar posibilidad que, que todos los ciudadanos puedan adquirir las competencias digitales que necesitan eh, se, se promueve ¿no? en este pacto, sabéis que hay una membresía, se promueve el, el, el que eh, haya una adhesión de administraciones públicas, de fundaciones, asociaciones, eh, empresas privadas, eh, medios de comunicación. Todo el mundo es bienvenido eh, y sabéis que tenemos la. Hemos puesto en marcha eh, el portal de Generación de punto D.es o generación de. .gov.es y el, que, que por supuesto está en la primera fase. Ahora mismo pues eh, vamos eh, añadiendo toda la información sobre todos los miembros del pacto, todas las iniciativas, eh, no solo de formación, eventos, eh, cualquier tipo de actuación que pueda ayudar al ciudadano a, a, a mejorar esas capacidades y tenemos un buscador también para ayudar eh, en, 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 en esa guía eh, de. De identificación de la formación que realmente, pues, eh, o de la actuación que, que el ciudadano le puede venir bien. Eh, por supuesto, este portal va a evolucionar. Esperamos que haya más miembros, que consigamos eh, formar a más ciudadanos y queremos que haya pues, un proceso de bueno, añadir una herramienta de autoevaluación eh, en la que estamos trabajando con la Unión Europea, que finalmente haya un proceso de certificación. Y, Luego todo esto va a ir acompañado, es eh, una de las, eh, de las líneas de los proyectos dentro de la inversión 1, es eh, eh, dentro de concienciación y sensibilización, a una campaña Pero no. con Radio Televisión Española pues, para eh, ir informando a todos los ciudadanos, ir llegando a todos, hablarles de las posibilidades, de, de, de los eh, riesgos, el, el también un poco... Eh, generar esa inquietud por conocer eh, el mundo digital, por saber hacia dónde les puede llevar. Eh, y está orientada pues, a toda la ciudadanía pues, eh, con una campaña de medios también de acercamiento a distintas zonas eh, geográficas. lo que queremos es que al final que intentar llegar al máximo número de ciudadanos sobre la importancia de, de las competencias digitales en la sociedad que vivimos. Y bueno, por último, déjame comentar otro programa que se acaba de publicar en el ámbito de la inversión 3 de, de las capacidades, competencias digitales para el empleo, que es el de la generación eh, digital eh, Pymes. Eh, este programa se ha lanzado a través de Fundación EOI, se han publicado hace más, un poco más de un mes órdenes ministeriales con los que establecen las bases reguladoras pues, de concesión de ayudas y las primeras convocatorias. En esta primera convocatoria tenemos se movilizarán, esperemos, 199 millones, 147,5 para el ámbito de la generación digital PYMES y 51,5 para generación digital de agentes del cambio. Entonces, eh, la idea es, bueno, hasta, no sé, hace un par de días estaba abierto el plazo para que las entidades eh, formaran eh, formadoras eh, pudieran eh, acceder ¿no? a, a, a bueno, inscribirse en esta convocatoria, pues ahora como, como en todas habrá un proceso de, de evaluación que llevará un tiempo y, y una vez ya eh, se, se cierre esta fase, pues se abrirá el, eh, el, el plazo para que las. Bueno, tiene dos, digamos, dos derivas. Una sería para la formación de directivos. Y, y trabajadores dentro de una pyme pues para que ellos sean los agentes eh, de, del cambio para para crear ese plan de transformación de, de la pyme y otro para personas desempleadas que también serán eh, agentes de cambio en, en, en empresas y eh, bueno simplemente comentaros que seguimos trabajando en otras actuaciones para poder llegar a, a la distinta a los distintos ciudadanos y, y una cosa muy importante que el cambio que perseguimos a través de la realización de todas estas actuaciones requiere del esfuerzo, del compromiso de todos, para que toda la ciudadanía, todos los colectivos, pues estén formados digitalmente y preparados eh, para esta sociedad digital en la que vivimos. Y bueno, simplemente muchas gracias por, por escucharnos, por esta invitación y, y disculpad que me haya extendido demasiado. Muchísimas gracias a ti, María, por haber participado. Yo solamente te quería pedir un favor, porque me ha parecido muy interesante toda tu presentación. No sé si, si es posible que la puedas compartir con nosotros para que se la podamos hacer llegar a todos los, que, a todos los asistentes. Vale, gracias. Muchas gracias. Paco, no sé si tú querías añadir algunas palabras. Nada, a esta dar, reiterar las gracias de, de Cristina y dar las gracias a todos los que habéis hecho posible este webinar y desearos a todos ya que estamos, pues, un buen fin de semana primero y si no nos vemos, una muy feliz Navidad. Muchas gracias. ¿Vale? Hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias, Hasta luego, Elena. Dí algo también. Gracias. Elena. <risa> sí. <risa> adiós. Feliz Navidad. Adiós a todos. Gracias, <laughs> Saludos. María. Saludos. Hasta luego. Gracias a todos.